Hola amigos, mi nombre es Gustavo Gutiérrez y junto con mi compañero Antonio Enríquez vamos a exponer el tema de verificación a los sistemas de encendido COP. Una vez más estamos en Expo Mecánico 2021 y nos da mucho gusto poder participar con ustedes. Los sistemas de encendido han venido evolucionando desde los sistemas totalmente magnéticos o de descarga capacitiva, los sistemas de platino y condensador que fueron muy utilizados en el ámbito automotriz, los sistemas con control electrónico para saturación de la chispa, y de ahí empezamos a subir a los sistemas sin distribuidor, que fueron los sistemas DIS, y por último, lo más actual, los sistemas COP. Estos sistemas COP tienen unas grandes ventajas, principalmente no tienen partes móviles que se vayan a estar desgastando o deteriorando con el paso del tiempo. Adicional a esto, no tienen cables de bujías que vayan a reducir la energía que entrega la bobina hacia la bujía. Y sobre todo, es muy difícil que nos vayamos a confundir de dónde va conectada tal o cual bobina, ya que el mismo arnés nos va a guiar de una forma bastante clara para evitar este tipo de errores. Dentro de los sistemas COP, vamos a encontrar básicamente dos tipos. Uno es el sistema directo, es decir, la unidad de control electrónica del motor va a enviar una señal de saturación para la bobina con una etapa final de potencia. Esta etapa final de potencia, o este transistor de potencia, se va a encontrar en el ECM. También vamos a encontrar sistemas indirectos, en los cuales el ECM se va a encargar de enviar una señal con un pulso con muy baja corriente, y la etapa final de potencia se va a encontrar directamente en la bobina de encendido. Estos dos sistemas, no hay uno que sea mejor que el otro. En realidad, lo único que cambia es el diseño de la computadora y el diseño eventualmente de la bobina. Pero ambos van a tener los mismos beneficios. Ahora, vamos a realizar unos esquemas para poder darnos una idea más clara de cómo es que esto se está presentando. Aquí tenemos la etapa final de potencia, o nuestro transistor de potencia, cuyo emisor va a estar conectado directamente a masa, la base va a estar conectada al microprocesador, y el colector va a mandar la señal negativa hacia el embobinado primario. En este caso, vamos a encontrar nosotros dos terminales. Estas dos terminales vamos a realizarles ahorita algunas pruebas. Insisto, este es el caso directo. Si yo tengo un sistema indirecto, voy a encontrar que el microprocesador va a mandar una salida a través de una resistencia y esta salida va a llegar hacia mi bobina. Pero mi bobina va a estar integrada por nuestro transistor de potencia, que deberá estar conectado a tierra física. Van a llegar mis 12 volts, y esto va a estar conectado de una manera similar. Aquí el transistor se va a encargar de saturar directamente a la bobina. Vamos a tener nuestros 12 volts, nuestra tierra física y nuestra señal del ECM. Las comprobaciones que se van a realizar, y es muy importante tener en cuenta, dependerán del tipo de esquema que estemos utilizando. Importante, marcas como Chrysler utilizan demasiado este tipo de sistemas, este tipo de circuitos. La etapa final de potencia se encuentra alojada, se encuentra ubicada en la unidad de control. Ford utiliza muchísimo este tipo de esquemas.
Pero General Motors utiliza más esto de aquí. Volkswagen utiliza más esto de aquí. Insisto, no hay un beneficio real entre uno y otro. No hay un cambio muy, muy, muy importante entre uno y otro. Las pruebas que vamos a realizar son las siguientes. Primero, hablando de nuestro sistema directo. Para verificar que tenemos una buena alimentación, pues vamos a utilizar una lámpara de pruebas. Una lámpara de pruebas convencional conectada a más. En cuanto yo ponga mi switch en ignición, mi lámpara debe encender de una forma bastante, bastante clara. Si mi lámpara no enciende, quiere decir que no tengo una buena alimentación, o puede ser que tenga yo mal el fusible, que tenga yo mal el relevador, etc. Hablando de la marca Chrysler, esta lámpara no va a permanecer encendida más de 2 segundos después de abrir el switch, ya que esta energía va a llegar a través del relevador ASD. Si yo pongo mi switch en ignición y me bajo del vehículo para poder empezar a hacer las pruebas, no voy a encontrar esta corriente. Es muy importante, repito, en la marca Chrysler así es. Entonces, si yo quiero revisar esta corriente, voy a conectar y voy a pedir que alguien de contacto o en su defecto con mi escáner, voy a entrar en prueba de actuadores para habilitar el relevador de paro automático. Una vez que yo verifique que tengo una buena corriente, voy a desconectar mi lámpara del positivo y ahora voy a poner mi lámpara al negativo. Igual, una lámpara convencional, pero ahora la voy a conectar a 12 volts. Aquí, al momento de yo dar marcha, debo verificar que mi lámpara empiece a destellar, empiece yo a tener pulsos. Estos pulsos me van a indicar que la computadora está mandando una buena señal de tierra controlada, unos buenos pulsos de tierra con una intensidad suficiente para que la lámpara encienda. Esto es en caso de sistemas directos. Si yo no veo estos pulsos, habrá que revisar primero que la computadora reciba su señal de sensor de cigüeñal, señal de sensor de árbol de levas de forma adecuada y posteriormente verificar que mi transistor de potencia esté mandando una buena señal. Si yo encuentro que me faltan los pulsos solamente en una bobina o en dos bobinas, es muy difícil que el sensor del cigüeñal, que el sensor del árbol de levas lo provoque. En este caso, lo más común es que la computadora esté dañada en su etapa final de potencia. Hay algunas marcas en las cuales el mismo driver, el mismo controlador, activa no una, sino dos o incluso hasta 4 bobinas. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, si estamos haciendo pruebas en un sistema indirecto, pues del mismo modo, voy a desconectar, voy a verificar la llegada de corriente con una lámpara de pruebas que va a estar conectada a tierra. En este caso, yo pongo mi switch en ignición y debo notar que mi lámpara enciende. Si mi lámpara no enciende, quiere decir que no tengo una buena alimentación de 12 volts y habrá que revisar cableado, fusibles, relevadores, etc. Voy a hacer una prueba similar en la parte negativa. Nada más que esta la voy a conectar a 12 volts. Mi lámpara debe encender de forma intensa. Estas dos pruebas van a ser con una lámpara convencional. Pero la prueba de señal la voy a hacer con una lámpara de LED. Si yo pongo aquí una lámpara convencional, puedo volar la computadora en la salida de la chispa. Entonces, voy a poner una lámpara de LED o voy a poner un LED conectado de la siguiente manera. Aquí voy a conectar mi LED, la patita más larga. Aquí voy a conectar mi LED, la patita más corta. Y de aquí voy a poner una resistencia, conectarlo a masa. Esta resistencia, podemos poner una resistencia de 470 ohms y va a ser suficiente para limitar la corriente y que no se vaya a dañar tanto el LED como la computadora. No pongan LED directo. Si ponemos un LED directo, podemos fregar la computadora. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez que tenemos este esquema, insisto, mi LED y una resistencia conectada a masa, voy a dar marcha.
Al momento de dar marcha, aquí debo verificar que mi LED empiece a destellar. Si mi LED destella, quiere decir que tengo una cantidad de energía suficiente para activar la etapa final de potencia y debería tener chispa. Hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces lo que hacemos es, no me da chispa en un cilindro, intercambio las bobinas. Bueno, es muy común en Nissan que una bobina esté volada y que no tenga señales físicas de daño. Si yo esa misma bobina la paso al cilindro, si estaba en el 1, la paso al cilindro 2, y ya me dañó esa bobina, la salida del cilindro 1, voy a dañar la del cilindro 2. Si la brinco al cilindro 3, la voy a dañar también. Y lo mismo va a pasar con el 4. Es muy importante esto. Yo les recomiendo que no hagan intercambio de bobinas, ya que esto nos va a generar problemas más graves. Aunque también es importante tener claro que en la marca Nissan, el controlador de la bobina número 1, número 2, número 3, número 4 e incluso de los 4 inyectores es el mismo circuito integrado. Entonces, si ya dañamos una bobina, me va a costar lo mismo reparar una, 2, 3 que las 4 e incluso las 4 bobinas y los 4 inyectores. Insisto, ya que es el mismo controlador o es el mismo driver. Ahora, vamos a realizar una comprobación de la ionización de las bobinas directamente en un automóvil. Para esta prueba es indispensable contar con un osciloscopio de buena resolución y cablearlo de la siguiente manera. Primero, uno de los canales lo vamos a montar en esta línea. En esta línea que es la que va a generarme la saturación del transistor de potencia. Y la otra línea, con el otro cable, lo que vamos a hacer es, en la parte superior de la bobina, toda la parte que está cubierta con resina, vamos a estar pasando nuestra punta de pruebas hasta obtener una señal lo más grande posible para poder verificar el tiempo. Aquí no me interesa medir un nivel de voltaje, porque realmente la punta no va a estar conectando eléctricamente con nada. Pero esa punta va a poder captar una señal eléctrica, una señal electromagnética y nos va a poder dar una gráfica. Insisto, aquí lo que me interesa es verificar el tiempo. Vamos al video. Bien amigos, vamos a realizar una comprobación de ionización a las bobinas de encendido. La mayoría de los vehículos actuales cuentan con bobinas del tipo COP, bobinas que van a tener solamente una señal de saturación y toda la energía se va a estar generando dentro de la misma. En este caso, se dice que la etapa final de potencia o el transistor de potencia está integrado en estas mismas. La gran mayoría, insisto, de los vehículos actuales cuenta con ella. Vamos a hacer esta prueba con nuestro osciloscopio. El osciloscopio es importante tener en cuenta las conexiones. Tenemos nuestro clipper conectado directamente a la batería. Esto para darle mayor durabilidad a la batería de nuestra Pad 5. Tenemos nuestro conector USB, que es el que va a mandar toda la información hacia la Pad. Y tenemos las conexiones siguientes. Primero, el canal B lo tenemos conectado directamente a la señal de disparo de la bobina. Insisto, es una señal de disparo, es una señal que va a tener alrededor de 5 volts nada más. Nuestro canal A, que es con el que vamos a medir la ionización, está en nuestra punta de pruebas. Ya veremos qué se va a hacer con esa punta de pruebas. Y muy importante, las dos tierras de los dos canales están conectadas al mismo punto. Es muy importante que no las conectemos a puntos distintos porque podemos dañar nuestro osciloscopio. Y esto es general para cualquier osciloscopio de cualquier marca. Bueno, una vez que ya tenemos las conexiones, vamos a arrancar el motor. Una vez que tenemos nuestro motor en funcionamiento, automáticamente tenemos ahí ya el pulso de disparo. Ese pulso de disparo comenté que tenía aproximadamente 5 volts de amplitud y tiene una duración aproximada de 2.5 o 3 milisegundos. Esto lo podemos sacar en las mediciones o en los cursores. Ahora que ya tenemos nuestro motor funcionando, vamos a poder realizar nuestras mediciones. De inmediato aparece nuestro pulso de saturación. Ese pulso de disparo son alrededor de 2.5 o 3 milisegundos y alrededor de 5 volts de amplitud. Y con el canal A vamos a realizar simplemente la comprobación acercándolo a la parte superior de la bobina de encendido. Esperamos encontrar una señal en la gráfica amarilla de nuestro osciloscopio. Esta señal nos va a permitir determinar la duración de la chispa.
En este caso, la duración empieza en el pico alto y termina en el pico bajo que está en la parte derecha. Nuestra duración de la chispa es superior a los 3 milisegundos. Esto es debido a que tenemos una buena energía en la bobina. Esa duración va a depender no solamente de la bobina, va a depender de calibración de bujías, de relación aire-combustible, de presión dentro del cilindro al momento de la explosión, va a depender de temperatura, etcétera. Son muchos los factores que influyen. Ahora, si yo me encuentro que esta ionización es muy dispar en una de las bobinas, es muy baja en una de las bobinas, pues va a ser necesario realizar comprobaciones a ese cilindro, insisto, todos los componentes del sistema de encendido, y eventualmente, pues quizás sea necesario sustituir la bobina. Repito, esta es una prueba muy, muy rápida, es una prueba muy sencilla para determinar si las bobinas están en buenas condiciones. Como lo vimos en la representación gráfica del osciloscopio, lo tenemos aquí en nuestro pizarrón. Vamos a tener una señal de saturación y una señal para la ionización. En este caso, en esta gráfica, la señal de saturación va a ir conectada directamente a la salida de encendido de la bobina y la ionización la vamos a estar pasando nuestra punta del osciloscopio alrededor de nuestra bobina COP. En el caso de que la bobina sea del tipo indirecto, no nos vamos a enfocar mucho en el tiempo de saturación, este podríamos eliminarlo. Lo que nos interesaría sería ver la ionización o la descarga de la bobina. También no importa cuánto voltaje nos va a mandar esa ionización, ya que únicamente nos vamos a enfocar en lo que es el tiempo de saturación, que va a ser el tiempo en el que se genera el campo electromagnético, y la saturación de la bobina, que vendría siendo el tiempo de quemado de la mezcla de nuestro combustible. En el tiempo de saturación nos vamos a encontrar con una duración aproximadamente entre 2.5 hasta 5 milisegundos, que vendría siendo lo que va a durar nuestro campo electromagnético, nuestra saturación. En la ionización de la bobina nos vamos a encontrar que el tiempo de quemado alcanza a durar desde 2 hasta 4 milisegundos. Ahora, este tiempo de quemado en nuestra cámara de combustión, ¿de qué va a depender? Va a depender de la presión en la cámara de combustión, de temperatura del motor, de la relación del aire combustible, de la calibración de bujías o de la energía de la bobina. Por ejemplo, si yo tengo mayor presión en la cámara de combustión, pues ese tiempo de quemado va a ser menor. Eso va a depender también de presión atmosférica en el sistema, relación de compresión de los cilindros o si el auto es turbocargado o de aspiración natural. Generalmente en vehículos turbocargados la presión en la cámara de combustión es mayor y el tiempo de quemado es menor. En aspiración natural es todo lo contrario. Ahora, cuando tenemos mayor temperatura dentro de nuestro motor, pues el tiempo de saturación será mayor. Es decir, cuando el motor ya llegue a su temperatura de funcionamiento ideal entre 80 y 100 grados, pues este tiempo de quemado será más eficiente. Cuando la relación de aire-combustible o cuando tenemos una mezcla demasiado rica, de igual manera, el tiempo de saturación es mucho mayor. Hablando de la calibración de las bujías, es cierto que cuando se abre de más la bujía, pues el tiempo de quemado va a ser menor. O cuando tenemos mayor energía dentro de nuestra bobina, de igual manera, este tiempo de quemado, este tiempo de ionización va a ser mayor. Esta gráfica es la que visualizamos nosotros con nuestro osciloscopio cuando hacemos la prueba de ionización. Ya que comprendimos la gráfica de la ionización de las bobinas con transistor incorporado y ya que visualizamos el oscilograma con nuestro osciloscopio, vamos a realizar las pruebas en banco a bobinas del tipo COP, directos, indirecto, con 2, con 3 y con 4 pines. Entonces, vamos a realizar las pruebas.
Para realizar pruebas prácticas en nuestras bobinas de encendido de tipo COP, debemos tener claro que hay, aún siendo tipo COP, dos tipos. Unas vienen sin módulo integrado. Estas bobinas solamente traen devanado primario y secundario, no hay un control electrónico por parte de ellas, el control electrónico viene en la computadora o en la unidad de mando. Y hay otro tipo de bobinas que son con módulo integrado. Bueno, a estas bobinas, para realizar la saturación y la descarga, obviamente, vamos a necesitar un circuito electrónico que nos mande una cantidad de corriente suficiente para poderla excitar. Esa cantidad de corriente irá de 10, 15 amperes de forma general, aunque solamente la va a saturar durante algunos 3 milisegundos, 4 quizás. Bien, tenemos nuestra fuente, recuerden que esta fuente va a sustituir a la batería, tenemos nuestro circuito electrónico y tenemos nuestra bobina. Esto es un probador de chispa, este lo pueden conseguir en tiendas de herramienta para cuestión automotriz. Cuando yo active mi circuito, va a empezar a mandar pulsos negativos a través de este cablecito verde y esos pulsos negativos van a generar aquí la saturación. Cuando el pulso negativo se corta o se termina, ahora se va a generar aquí una descarga que va a provocar el alto voltaje de este lado. Prendemos nuestro circuito y ahí tenemos los disparos. Aquí está saltando la chispa, es una chispa de alto voltaje. El voltaje en esta chispa podemos alcanzar sin mayor problema los 70 u 80 mil volts. Un punto importante que debemos tomar en cuenta al realizar esta comprobación es utilizar un cable de pruebas, un cable caimán, conectar este cable a tierra y pasarlo alrededor de la bobina. Si yo veo que la chispa, en vez de saltar aquí, salta hacia mi cable, quiere decir que la bobina está abierta. Si se dan cuenta, al pasar mi cable de tierra por esta zona, la chispa deja de saltar aquí y solamente salta a mi cable. Esto quiere decir que el aislante, la bota de hule, está abierta y por aquí estamos teniendo fuga de voltaje. Esta bobina instalada en el vehículo no va a tener fuga de voltaje hacia un cable, va a tener fuga de voltaje directo hacia la cabeza del motor. Este cilindro lo puede trabajar muy bien en ralentí, pero al momento de demandarle potencia al motor, se aumenta el voltaje necesario para que salte la chispa en el interior del cilindro y este cilindro va a dejar de trabajar. Entonces me puede generar problemas de falla de cilindro bajo, carga moderada o carga alta. Esto es para bobinas que no traen módulo integrado, solamente dos cablecitos. Si yo estos cables los pongo al revés, va a sonar raro, pero la chispa tendrá una polaridad diferente. En realidad, para fines prácticos es muy poco el cambio. Sigo teniendo la fuga de corriente por aquí. Entonces, esta bobina sería recomendable reemplazarla o sustituirla. Si yo voy a hacer pruebas, no en bobinas de este tipo, sino en bobinas con módulo electrónico, para probar estas bobinas es indispensable conocer la asignación de pines. Si yo no tengo bien claro cuál es el pin de corriente, tierra y señal, lo recomendable es no conectarlas, ya que una conexión invertida va a hacer que estas bobinas queden inservibles. Esta bobina es para una unidad de la marca Volvo. Podría ser un C30, un S40 de 2004 al 2016, para motor de 5 cilindros turbo cargado. En este caso, el pin número 1 va a ser mi señal de disparo. Esta señal de disparo va a ser una señal positiva. Este mismo circuito me va a mandar la señal positiva. La terminal 2 no se utiliza, la terminal 3 lleva una señal de tierra.
Y la terminal 4 es mi corriente de ignición. Hay que tener mucho cuidado aquí, verificar que esté apagado nuestro pulsador, o de lo contrario nos puede dar una descarga de alto voltaje. Para reducir esta posibilidad es importante, esta mesa está aterrizada, entonces es muy difícil que vaya a dar una descarga mientras mi mesa esté bien aterrizada y mi probador esté bien aterrizado. Es muy difícil que me dé una descarga, no es imposible, así es que tengan mucho cuidado. Ya conecté pin número 1, señal, 2 no se conecta, 3 es masa o tierra y el 4 es ignición. Activo mi circuito. Como se puede notar, en este caso no tuvimos fuga de chispa en la parte de la bota de hule ni en la parte del cuerpo de la bobina. Entonces esta bobina está en buenas condiciones, esta bobina está apta para instalarse y seguir funcionando. Insisto, esta bobina trae módulo electrónico. Esta fue de la marca Volvo. Esta bobina lo utiliza mucho Volkswagen en sus motores 1.8 turbo desde el 2001 al 2005. Es una bobina bastante común. Esta bobina lleva en el pin número 1 corriente de ignición. El pin número 2 es tierra. El pin número 3 es mi señal. Y el pin número 4 es otra tierra. Estas que llegan a utilizar doble tierra, principalmente la marca Volkswagen es la que las ocupa, llevan doble tierra porque una es para la etapa final de potencia o para el módulo que trae integrado y otra es para el devanado secundario de la bobina. Enciendo mi pulsador. Esta bobina está buena, no nos está mandando chispa por otro lado, tiene una chispa bastante azul, bastante intensa. Esta la podríamos instalar sin ningún problema. Pero tengan cuidado, este conector es muy común. Este conector, la terminal número 1, que es donde está el lado plano de mi conector, es corriente de ignición, 2 tierra, 3 señal y 4 tierra. Ok, esto es esto. Volkswagen también utiliza estas bobinas. Estas bobinas las utiliza en motores BR6, R32, por ahí. Entonces, estas bobinas son diferentes. A pesar de que el conector es igual, yo podría montar esta bobina en un arnés de este tipo, pero la función y la asignación de pines no es igual. Para este, el pin número 1 es tierra. El pin número 2 es tierra también. El pin número 3 es corriente de ignición. Y el pin número 4 es mi señal de disparo. Tenemos allá los 4 pines conectados. Conecto mi probador. Y lo hacemos trabajar. No se percibe en la grabación, pero esta bobina, el devanado primario por lo menos, está funcionando. Pero no tengo salida de voltaje. No hay voltaje en el secundario. Esto quiere decir que la parte interna del devanado secundario está afectada, es decir, el embobinado se abrió, se dañó y tenemos fuga en el mismo embobinado. Eso no nos va a permitir que esta bobina funcione bien en el motor.
nos va a generar problemas, principalmente de falla de encendido. Ahora bien, detalle muy importante, la marca Volkswagen es muy delicada con sus bobinas. Si yo le pongo una bobina diferente, cabe la posibilidad de que me genere códigos de falla referentes a la etapa final de potencia. La etapa final de potencia es el módulo electrónico que viene integrado. Entonces, ese tipo de códigos de falla son única y exclusivamente por falla en bobinas. Puedo yo hacer la prueba aquí en banco y quizá mi prueba sea satisfactoria. La bobina sí va a aventar chispa, pero no voy a tener un buen funcionamiento en el motor porque me va a generar códigos de falla. Y esos códigos de falla me van a generar que el PCM reduzca o restrinja la potencia del motor. Debemos tener mucho cuidado con eso. En conclusión, en este tipo de bobinas de encendido COP, aunque su diagnóstico sea más sencillo y sus mecanismos también, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Número 1. Realizar siempre el mantenimiento o el reemplazo de las bujías cada vez que lo establezca el fabricante. Al mismo tiempo, deberemos de llevar a cabo la calibración correcta para dichas bujías, es decir, calibrar los electrodos. Número 2. Existe gasolina que incluye paquetes de aditivos que pueden llegar a contaminar directamente nuestra bujía, reduciendo así su eficiencia. Número 3. Es recomendable también, cada vez que se realice el reemplazo de las bobinas, utilizar grasa dieléctrica para evitar que el capuchón de la bobina se llegue a pegar con la bujía. Por último, es recomendable utilizar bobinas originales cada vez que se haga el reemplazo, ya sea por daño o por mantenimiento, para así evitar códigos de falla falsos que se lleguen a generar en nuestra computadora de motor y, por supuesto, para evitar un bajo rendimiento del motor. Bien, amigos de Expo Mecánico 2021, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes de nuestra parte. Ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima.